Amados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. La frase mariana para el día de hoy nos la regala la misma Santísima Virgen María. Nos dice: a mí, hijos, regaladme el Santo Rosario, esas rosas que tanto amo. Mis rosas son vuestras oraciones dichas con el corazón y no solo recitadas con los labios. Mis rosas son vuestras obras de oración, de fe y de amor. Recordad, orar significa amar y perdonar. Toda una frase que nos puede venir muy bien para esta época de Adviento que hemos empezado a vivir y con la cual les damos una cordial bienvenida, queridos amigos. Como siempre, el saludo para nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco, a los que nos siguen a través del internet en www.nstv.com y en nuestra opción de YouTube NSTV Radio y NSTV Perú. También el saludo especial para todos los que nos ven a través del portal de Gloria TV. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo la hermana Alexandra Benavides y un servidor Henry Moreno. Hermana, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes. Hoy vamos a tener, como saben, el tema mariano. Hoy vamos a estar viendo, queridos amigos, a la Santísima Virgen María como mediadora maternal de todas las gracias. Eso será en un momento. Vamos a nuestra primera sección, el Santo del Día, y enseguida retornamos junto a ti. Sin peligros, tú eres
paz y alegría. Eres el mismo Dios que hoy recibo. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti y nos metemos de lleno con nuestro tema central. La Santísima Virgen María tiene, la hermana Alexandra nos va a hablar mucho de eso el día de hoy, pero estaba pensando, hermana, que la Santísima Virgen María tiene el ser inmaculada, el ser virgen, el ser madre de Dios, el ser virgen asunta, pero la mediación maternal es una cosa que aunque... Hace poco lo escuchaba, está también allí en la doctrina, aunque no está definido por un documento, digamos, magisterial, como dogma, pero se encuentra ya dentro de la fe del pueblo de una manera muy contundente. Pero a veces hace falta como difundirlo un poco más para que tengamos en cuenta ese privilegio tan grande que tiene nuestra Madre del Cielo. Sí, y ahora justamente en este último siglo, que es como... Bueno, de un tiempo para acá se han sucedido las apariciones de la Virgen de manera tan, no digamos seguidas, tanto como seguidas no, pero sí tan contundentes, ¿no? Cuando la Virgen dice en Fátima que al final mi Inmaculado Corazón triunfará, podríamos pensar que una parte de este triunfo es el darse a conocer de la Virgen, ¿no? Porque realmente últimamente se nota mucho esa intervención mariana en todos los ambientes, ¿no? En este último siglo, pues como con mayor énfasis, por eso este año pues estuvimos todo el año con el centenario de la Virgen de Fátima. ¿Y por qué? Porque si bien el único mediador es Jesucristo, que eso nadie lo puede quitar y es, uh-huh, es lo que quiso Dios establecer, pues la palabra como de madre, lo que significa una madre en el contexto nuestro, la función de una madre, es justamente eso, servir, de facilitar, ser como un conducto. Y la Virgen, cuando le saluda el ángel, le dice, llena eres de gracia. Con lo cual la Virgen, toda ella está colmada a rebosar, ya no puede más de la gracia que tiene, es llena de gracia. Pero como madre, y así lo podemos entender de manera más fácil, como madre es pues esa mediadora, es la que facilita todos los caminos. Y por eso el papel de cuando ella se presenta, ahora que estamos en la novena de la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen Santísima se aparece a Santa Bernardita en Lourdes, todavía no se había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, uh-huh, pero ella se aparece y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y a partir de entonces, pues como que otro matiz de la Virgen se une a nuestra profesión de fe, y es ese matiz de ser inmaculada. Entonces, una criatura llena de gracia, además concebida sin pecado original, inmaculada desde su concepción, para todos los hombres de buena voluntad resulta muy fácil y muy asequible entender que es ella la que media, a través de ella pasan todas las gracias, por decreto divino, porque así también lo ha querido el Señor. Y un ejemplo clarísimo del Evangelio es el de las bodas de Caná. Esta mañana preparando el programa leía la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II, uh-huh, cuando explica el milagro de las bodas de Caná y lo explica precioso el Santo Padre. Recordemos que él es el Papa que más, de alguna manera, no todos los Santos Padres han amado muchísimo a la Santísima Virgen, pero Juan Pablo II como con un acento especial, ¿no? Uh-huh. Que también es consecuencia de que Juan Pablo II quedó huérfano de madre siendo muy pequeñito. Entonces, su madre del cielo fue todo el que la formó toda su vida, ¿no? Y lo explica muy lindo cuando habla de las bodas de Caná.
Porque Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen le dice, haced lo que Él os diga. La Virgen le dice a los señores que están ahí en la boda, ¿no? Entonces ahí Juan Pablo II hace esa conexión entre, ¿por qué mediadora maternal de todas las gracias? ¿Por qué mediadora? Porque en las bodas de Caná está clarísimo que la Virgen es la mediadora y que Jesús termina obedeciendo a la Santísima Virgen. O sea, de alguna manera, con esa suavidad de madre, con esa inteligencia, porque la Virgencita se queda callada cuando el Señor le dice que no ha llegado su hora, pero luego esa caridad, ese amor, que es el ejemplo clarísimo del amor que tiene la Virgen hacia nosotros, pues dice, yo a estos no los voy a dejar sin vino. Entonces, haced lo que Él os diga, es de alguna manera esa presión de madre, ¿no? Esa sana presión de hijo mío, no ha llegado tu hora, pero yo hago que llegue, porque ahora en este momento estas personas necesitan de ti, ¿no? Y en ese ejemplo concreto que usted pone, hermana, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos decía, el único mediador es Cristo Sí. entre Dios y los hombres, pero la única mediadora o la mediadora por excelencia entre los hombres y Jesús es la Santísima Virgen María, porque ellos lo han querido así. Y quedarse sin esa mediación, pues es perderse una cosa muy importante, perderse la mediación de una madre. Pues, ¿quién se quiere perder la mediación de una madre? Y está ahí para eso, está a nuestro alcance. Y una manera también de confirmarlo a través de la tradición son las apariciones aprobadas por la Iglesia de la Santísima Virgen María, especialmente a lo largo del siglo pasado. Apariciones como Fátima, como Lourdes, como la Salette. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tienen esas apariciones si no es que la madre quiere mediar con nosotros para llevarnos a Jesús? Claro, esa es la. Y como madre, como lo decimos siempre, pues siempre está buscando la salvación nuestra, ¿no? Siempre la Virgen está intercediendo ante su Hijo, como el que tiene la última palabra. Por eso nos manda tantos medios de salvación. Quiero hablar hoy de este libro, que quizá muchos lo conozcan. Lo vendemos aquí en la librería Testimonio, La Inmaculada Revela el Espíritu Santo. Porque son conversaciones con San Maximiliano Kolbe, que el loco de la Inmaculada se hacía llamar, porque realmente un hombre que llegó a captar la esencia de lo que es la Santísima Virgen y toda su vida fue como un eco de ese amor a María, ¿no? Y él en este libro explica de manera muy bonita cómo es la trayectoria de la Santísima Virgen con los distintos, porque la Virgen si uno se pone a pensar, don Henry, está como mediadora, pero también está como corredentora, también está como auxilio de los cristianos. O sea, la Virgen va tomando como el distinto matiz de las necesidades. A todas las necesidades nuestras acude. Entonces, un don Bosco pues la tuvo todo el tiempo de auxiliadora, auxiliadora de los cristianos, y fue la que le marcó el norte de toda su labor educativa, de toda su pedagogía, una pedagogía que aún en nuestros días subsiste y con mucho ímpetu, ¿no? Y así se va decantando la Santísima Virgen. Entonces San Maximiliano va, como poco a poco va poniendo él va dándonos a conocer por qué la Virgen. Y cuando dice que la Inmaculada revela el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad ocupa el personaje activo. Es como el Padre la autoridad, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo une. El Espíritu Santo es el amor. El amor en acción, ¿no? Es el que une la voluntad del Padre con la del Hijo y el Espíritu Santo los reúne. Y entre ellos tres, pues son un solo Dios. Entonces, la Virgen, San Maximiliano pone a la Virgen como en el nivel de, no de Espíritu Santo, ni mucho menos, pero sí como colaborando en ese papel, porque la Virgen es totalmente activa en el papel de la salvación. Por eso, corredentora. Cuando es corredentora, es porque acompaña a su Hijo en toda la vida. Y especialmente en el momento definitivo de la vida de Jesús, que es la salvación nuestra, nuestra redención, la Virgen Santísima lo acompaña y sufre de tal manera como sufriría cualquier madre que ve matar a su hijo, a su hijo inocente, por amor a la salvación de muchas personas, ¿no? Entonces, por eso ya la conocemos como corredentora. Pero luego viene el matiz de ayudar. Y es que es así, porque si uno se pone a ver. Todas las intervenciones de la Virgen tienen sabor de salvación, todas, todas. O sea, es la Virgen que llega en el momento de la muerte, la Virgen que auxilia en un momento de dificultad, la Virgen que es continuamente, continuamente una acción efectiva. No se queda en lo afectivo, ¿no? Sino la Virgen está intercediendo continuamente de manera eficaz. Bueno, de hecho, en la aparición en
en la Virgen Milagrosa, cuando la vemos con los rayos, ella está diciendo que muchos de esos rayos se pierden porque ninguno de sus hijos los pide, ¿no? Entonces ahí está diciéndonos, bueno, Sí. estoy aquí activa con las gracias que Dios, que la Santísima Trinidad, que el Espíritu Santo quiere dar, pero nadie los pide. Ahí también, como en esa parte activa de la Santísima Virgen María, está pidiendo nuestra correspondencia. Así es. Y San Maximiliano tiene un apartado muy bonito que dice mediadora cerca del mediador, que el mediador es Jesucristo. Y entonces, en cuanto atañe a la conversión de las almas, solamente María y no de otra manera podemos conseguirla, solamente a través de María. Dios, en su bondad infinita, ha constituido a la Madre Santísima tesorera de todas las gracias y solamente por ella son derramadas sobre el mundo. Es normal que pidamos estas gracias a Dios. Sin embargo, siempre hay que hacerlo por medio de la Inmaculada. Y esta es una conferencia de San Maximiliano en el año 1933. Y también dice San Maximiliano que Dios ha decretado que todo lo, por consiguiente, que lo recibamos todo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Santísima Trinidad, como solo Dios. Es decir, de la Inmaculada. San Maximiliano era muy atrevido en términos, digamos, humanamente hablando, porque llegó a captar tanto, tanto el amor a la Virgen, que él decía eso, que el Espíritu Santo de alguna manera tomaba cuerpo en la Santísima Virgen, que no es nada descabellado si, te pone, si uno se pone a pensar que Dios también es ese Espíritu Santo, Dios Hijo, ¿no? Porque él, y Jesús se encarnó en el seno purísimo de María Santísima, por eso Jesús escoge una Madre Inmaculada, ahora que estamos en esta novena, la Inmaculada. Pues uno se pone a pensar y dice, realmente Dios para bajar a este mundo era que tenía que, siendo felicísimo, fue un acto de Dios Padre, de desprendimiento absoluto, Claro. que su Hijo Dios bajara a este mundo, sabiendo lo que es el mundo, a redimirnos, ¿no? Ese fue el plan de Dios de nuestra salvación. Pero también Dios, porque eso es una cosa muy importante, don Henry, nosotros a veces vemos si Dios es nuestro hermano, Dios es nuestro amigo, es verdad, pero es Dios. Claro. Entonces le merece, merece todo ese respeto, ese culto y esa idolatría de Dios. Por eso adoramos a Dios. A María no la adoramos porque es una criatura, pero también se entiende perfectamente que Dios Padre haya elegido para Dios Hijo una Madre Inmaculada. Y como dicen estos santos atrevidos como San Maximiliano, una criatura como María, cuasi perfecta que raya con la divinidad. Fíjense que no estamos diciendo que es Dios, pero es cuasi perfecta, raya con la divinidad, tiene culto de hiperdulía, por lo tanto todas las gracias es como que pasan a través de ella, porque finalmente Dios quiso venir a este mundo a través de ella. Y escuchamos también que pudo haber venido de cualquier otra forma porque es Dios, pero quiso hacerlo a través de la Virgen. Así es. Y sigue San Maximiliano con realmente San Maximiliano, un enamorado de la Santísima Virgen y un hombre muy inteligente. Decía, Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Eso lo sabemos todos, por el credo, por la profesión de la fe, lo sabemos. La Inmaculada es la única mediadora entre Jesús y la humanidad. Y nosotros seremos los felices mediadores entre la Inmaculada y las almas diseminadas por todo el mundo. Qué hermosa tarea, ¿no es verdad? Así Dice San es, qué bonito. Maximiliano. Y es que, claro, él, a veces nos cuesta también, don Henry, aceptar esa mediación o aceptar esa, el amor de Dios. Nos cuesta aceptarlo por la responsabilidad que también nos corre a nosotros. Porque si hemos sido amados de tal manera que todo un Dios decide que su Hijo venga a redimirnos y crea a una Santísima Virgen María en un decreto divino, Inmaculada Concepción, pues eso también a mí como hijo, y dice, cuando Jesús muere, he aquí a tu madre. Me compromete. Entonces nos compromete a responder, muy bien, la Virgen Santísima es la mediadora, pero para yo acudir a esa mediadora tengo también que tener ciertas, cumplir ciertas, ciertas Claro, cosas, ¿no? Es claro. como todo en la vida. Las cláusulas de un contrato son las que convalidan el Hay unas contrato, lo haces o responsabilidades, no. hay unos deberes. A veces hablamos mucho de los derechos, pero nos olvidamos de esos deberes y responsabilidades que tenemos con Dios, que también tenemos con la Santísima Virgen María. Así es. Y por eso sigue diciendo San Maximiliano, porque siendo ella la mediadora de todas las gracias, solo en la medida en que nos acerquemos a ella podremos llegar a ser también nosotros canales de gracia. Y aquí está el secreto del asunto, porque ese reinado de María para que se extienda en el mundo tiene que instaurarse primero en nuestros corazones.
Y eso es lo complicado, porque nosotros queremos el fruto, pero no queremos el árbol ni las raíces. Entonces, adherirnos a ese fruto, adherirnos, perdón, a ese árbol de gracias, unirnos a la Virgen, pues implica conocerla. Y Claro. conocerla implica amarla. Y amarla implica un compromiso. Por eso, pero los santos, que son los que realmente han sabido vivir esta vida, pues descubren que en el camino hay que hacer sacrificios. Y eso fue lo que le hizo San Maximiliano, por eso el mártir de la caridad. San Maximiliano María Kolbe muere en Auschwitz, mártir de la caridad, ofreciendo su vida a cambio de la vida de un prisionero que era padre de Padre de familia. familia. Y uno ve, realmente Don Henry no es solamente palabras, el amor a la Virgen tiene que constituirse en obras. Muy concreto, sí. Y en la Segunda Guerra Mundial, si bien la Virgen no quería la Segunda Guerra Mundial, si bien Dios no quería la Segunda Guerra Mundial, porque la Virgen en Fátima dice, arrepiéntanse, cambien de vida, va a terminar la guerra, pero si no se arrepienten vendrá otra peor. Tristemente, pues parece que no nos convertimos como la Virgen quería y vino la Segunda Guerra Mundial. Pero oh, sorpresa divina, la Santísima Virgen vuelve e interviene, bueno, el Señor a través también, porque manda cantidad de santos. Tenemos una Santa Edith Stein, tenemos un San Maximiliano María Kolbe y quién sabe cuántos santos anónimos que en la Segunda Guerra Mundial iban infundiendo ánimo a todas estas personas que estaban sufriendo tanto, ¿no? En estos búnkeres, en estos campos de concentración. Y ellos se hacen extensores. Unidos a la Virgen, ellos son como canales de gracia para esas otras personas. San Maximiliano, el campo de concentración, pues se cuenta que mantenía totalmente la paz en donde estaba, ¿no? En el búnker donde a él le tocaba estar, pues él conseguía. Y que la gente estuviera serena en medio de un infierno, Claro, como esa eran estos tragedia. campos, ¿no? Luego está también, no sé si usted ha leído el libro de Lubianka, del padre Pietro Alagiani, cuando habla de cómo vivieron, esto era ya los campos, los gulags, ¿no? Los comunistas, que era terrible, pero de verdad, lo de Auschwitz era como una pálida sombra de lo que fue los comunistas, ¿no? Y este sacerdote, a donde iba creando un ambiente de paz. Y entonces, y lo mismo nos pasa hoy en nuestros días, cuando uno ve a una persona que está muy unida a Dios, que realmente vive su fe, no sé qué tiene, Irradia. pero irradia. Puede decir las mismas palabras, solamente un saludo. Buenas tardes, es como un buenas tardes que sale con gracia de Dios. No, es por eso la vida sobrenatural no se puede contar, se experimenta la vida de la gracia. Y esa es la labor nuestra, ¿no? En estos medios de comunicación, en nuestra labor como misioneros, empezar a valorar la vida de la gracia, porque la vida de la gracia es lo único que nos da como libertad. Ahora que vemos en países que, sobre todo Venezuela, por ejemplo, un país que está sufriendo tantísimo, tantísimo, pues dice uno, Dios mío, es que me queda grande la solución. Pero no nos queda grande si nosotros logramos unirnos a la mediadora. Si realmente hay almas que se entreguen por completo, eso exige un nivel de entrega que quita nuestro egoísmo y amar con daño propio, porque eso fue lo que hizo la Santísima Virgen, ¿no? Pero si uno se decide de verdad, don Henry, a unirse a ella, es que ella nos va a tomar como instrumentos de salvación. O sea, que la mediación de la Virgen no se queda solamente en transformar un entorno o en hacer un milagro o en aparecerse. No, es que si yo me uno a la Virgen, yo ya soy canal de gracias a través de esa unión que yo tengo con ella, ¿no? Yo quisiera destacar antes de que vayamos a la pausa y vayamos a la segunda parte del programa, eso que usted ha dicho en relación a la mediación maternal de la Virgen Santísima, y es que cuando ella es mediadora maternal y nosotros nos adherimos a ella, nos convertimos en instrumentos de esa gracia, o como ella también lo ha dicho en algunas de las apariciones, como soldados de su gran ejército. Y estaba recordando que justamente el padre Rodrigo Molina, otro gran amante de la Virgen, inspirador de estos medios de comunicación, citaba también a San Maximiliano cuando decía inmaculatizar el momento presente. Sí. Porque es la manera como nosotros, digamos, como católicos de a pie, como fieles hijos de la Virgen, nos hacemos de ella, nos hacemos sus soldados, nos entregamos como esclavos, sin que este término nos tenga que dar temor, porque ella también fue la esclava del Señor. Y de esta manera, llenándonos de ella, podemos ser sus instrumentos.
Y esto parece como, bueno, ¿y dónde se gradúa uno de inmaculatizar el momento presente? Pues en el día a día, ¿verdad, hermana? Sí, En el día a así. día. Y eso fue lo que la Virgen hizo. Si uno se pone a ver qué fue la vida de María, pues una vida de una ama de casa corriente. La Virgen no tuvo, ni era que por ser el niño Jesús Dios, entonces ya le hacía con una varita mágica, hacía la comida, con otra varita mágica limpiaba Claro. la casa. No. O sea, Jesús vino a este mundo y no de manera artificiosa ni de manera así mágica. Vino y se hizo hombre para pasar por todas las penurias. El niño Jesús sintió hambre, el niño Jesús sintió sed, el niño Jesús ensució los pañales y Claro. la Virgen tenía que lavarle los pañales, no había pañales desechables. O sea, la Virgen Santísima hizo todo lo que es capaz de hacer una mujer corriente. Lo que pasa es que lo hizo en el grado máximo de perfección. Pero ellos dos vinieron aquí a darnos ejemplos de vida. O sea, que nosotros no tenemos, los católicos tenemos la gracia enorme, que no lo tiene nadie, de haber tenido al mismo Dios como ejemplo, pasó haciendo el bien. O sea, nos dejó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no lo dijo de manera alegórica ni en un poema, es que vino y se hizo camino, verdad y vida, y la Santísima Virgen con él. Entonces es como, no tenemos excusa de alguna manera, don Henry. Nosotros realmente podemos decir que podemos seguir a Jesús y tenemos la gracia para seguirlo, si realmente nos aplicamos a vivir una vida cristiana como él quiere. Y tenemos el deber, además. Así es. Así que esto, para que nos vayamos a la pausa, queridos amigos, reflexionemos un poquitico acerca de esto. Y después de la pausa vamos a ver más elementos de la mediación maternal que, como nos damos cuenta, no solamente es algo que está ya en nuestra madre, en la Santísima Virgen María, sino es algo que nos compromete. Vamos a una pausa y enseguida retornamos junto a ti. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste la cuna de la verdad. En ti se hizo realidad el amor, nació la vida, nació el perdón, en ti nació la salvación. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de él y darle tu calor, tomar su mano, verle correr, llenó tu vida el verle. La luz creció y dio su vida por mi salvación. Y en aquel momento tu corazón sufrió, pero el domingo la vida triunfó. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida agradó al Señor. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor.
bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Más elementos de esa mediación maternal de que ejerce la Santísima Virgen María y que, como decíamos antes de la pausa, nos compromete, hermana. Así es. Y también dice, estamos aquí de la mano de San Maximiliano, que es hermoso de verdad todo lo que él va haciendo, como una idea de lo que es la Virgen agarrada a nuestra salvación, porque él se va dando cuenta en ese conocimiento que hace de María, que ella al final concluye que ella es la más interesada en nuestra salvación, como Jesús, pero que por eso se hace tan madre. Y dice aquí una cosa muy linda: para acertar en el trabajo vayamos hacia la Virgen María. Ya vemos lo que pasa en la familia humana. El padre trabaja y gana el pan para vivir. ¿Y quién se lo da a los hijos sino la madre? La madre distribuye los alimentos a sus hijos y da a cada uno lo que necesita. Si un hijo dice que no le hace falta a su madre, es una excepción en la familia. Esto es lo que hace la Virgen María. Ella distribuye todas las gracias y da a cada uno aquellas que necesita. Perfecto. ¿Quién no entiende este ejemplo? Yo podría pensar, por más desestructurado que puede estar un hogar, porque hay casos en donde se da, pero igual la Santísima Virgen María, en muchas apariciones que ha hecho a santos, les ha dicho, pues yo soy tu madre. Sí. Y lo mismo le dirá a una familia que de pronto por su estructura no tiene mamá, aquí estoy yo soy tu madre. Entonces es un ejemplo que nos llega a todos. Y además, don Henry, porque la maternidad es por excelencia el don de darse. Hoy estamos viviendo una época en que a los niños ya los estamos educando en los proyectos antifamilia, tristemente, pero en el fondo, y bueno, yo porque trabajo con jóvenes y trabajo, oigo las opiniones de ellas, sobre todo de las chicas, y en el fondo siempre está el ser madres. O sea, de alguna manera, bueno, hoy pareciera que si no estudiáramos ya se nos acaba la vida, porque todos, y está muy bien querer estudiar, Santa Edith Stein decía, está muy bien que la mujer estudie, pero siempre profesiones que tengan que ver como con la mujer, ¿no? Uh-huh. Por eso, enfermería, magisterio, no es que las otras carreras no las podamos ejecutar, pero la educación, y si usted se fija, la educación es el baluarte de un país. Uh-huh. Y la educación antes estaba reservada en manos de la mujer, porque era fundamental. O sea, las pedagogas por excelencia, como que ya lo tenemos como de fábrica, claro, somos las mujeres. Por ese carácter de darse y maternal. Yo estoy recordando dos cosas en este momento. Primero, una noticia que también vi hace muy poco, que salía una preocupación, no sé si fue en España, porque la mayoría de la educación estaba sobre mujeres. Fíjense la perspectiva de lo que puede ser una ideología de género, cuando justamente es la mujer, claro, la que ha sido siempre la educadora por excelencia y la que se da. Eso no quiere decir que un varón no pueda ser un buen educador, pero digamos que eso natural que tiene la mujer como don le hace que en ese darse en la educación pues sea una cosa totalmente fluida. Entonces, me acordaba de eso. La otra idea ya se me fue al cielo, ya me la recordará el santo, se me fue el santo al cielo. Pero esa noticia me acordaba de eso, sí, hermana. Y ahora, el lío de ahora, de los tiempos modernos, es que muchas mujeres ya no queremos ocupar nuestro papel porque nos parece denigrante. Aquí concretamente en Perú, pues porque la mujer ha sufrido mucho por diferentes motivos. En general, en los países hispanoamericanos, pues la falta quizá de una educación un poco más profunda o en ideales un poco más nobles, pues ha constituido a veces a la relación de hombre y mujer un poco más, digamos, déspota, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Pero eso no nos quita a nosotras el valor que tenemos, ni al varón el valor que tiene. Claro. Entonces, porque al final terminas como teniendo la culpa de todo Dios, ¿no? Yo esto lo hablo mucho con las jóvenes, porque siempre les digo, a ver, si tú de novia o empiezas a salir con un chico, tienes, ya ves que hay falta de respeto, ya no lo digo como una mujer consagrada a Dios, lo digo como mujer. Si yo desde el noviazgo, que cuando conozco a un chico empiezo a ver que hay falta de respeto, que hay desdén, que hay de cualquier manera te tratan, pues tú ya ves que eso a futuro tiene una perspectiva negativa. Claro. O sea, no se necesita ser muy listo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Nosotros, pues eso, nos dejamos llevar de la pasión. Hoy, al no haber pudor, pues las relaciones de los novios empiezan a ser deformadas en la misma esencia. Ya uh-huh. no es amor, sino un placer o un amor deformado, ¿no? Uh-huh. Que no merece la pena llamarse amor, porque el amor auténtico no es eso. Claro. Entonces, claro, son relaciones que están destinadas ya al fracaso porque empiezan mal, de alguna manera. Uh-huh. Siempre se puede mejorar y enmendar el camino, pero con un buen trabajo.
Pero al final terminamos pensando, no, yo esto no merece la pena, la familia no merece la pena, Dios se olvidó de mí. Y yo siempre les pregunto a las chicas, a ver, ¿quién tiene la culpa? Porque Dios nos hizo libres. Claro. Con lo cual, mi elección es mía. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que estoy eligiendo? ¿Qué elegiste antes, no? Pero a pesar de todo eso, el sello de la maternidad es que lo llevamos clavado. ¿Por qué el odio a los niños? ¿Por qué el aborto? Uh-huh. Evidentemente porque estamos hechas para ser madres. Al rebotarme yo contra la vida, sigo luchando. Y si usted se da cuenta, don Henry, a esto voy, las mujeres que persiguen con más, o con más odio, con más cizaña, la vida, o sea, son mujeres, quiero uh-huh. decir, no son los hombres. Uh-huh. Porque somos las que sabemos lo que es dar vida. Uh-huh. Entonces, por eso a esto que usted decía, que la mayoría de las mujeres son las que educan, yo pido a Dios y a la Virgen que seamos las que tenemos la conciencia como claro, recta. Porque claro, es una fuerza impresionante. Claro, pero de alguna manera eso es lo que está mostrando, es esa naturaleza, ese don que tiene la mujer, que justamente le hace seleccionar esas materias y esas áreas donde se puede dar de una mejor manera. Y ya recuerdo la idea que se me había ido para el cielo, un sacerdote que es muy mariano, nos decía en alguna oportunidad que las mejores características de Dios son femeninas. Y es verdad, sí, la generosidad, la entrega, la donación total, es una cosa que tiene la mujer por naturaleza. Al varón le cuesta más, nosotros siempre pasamos por procesos racionales para poder darnos. A veces tenemos que esperar que venga y de alguna manera nos llene para poder darnos. La mujer no, la mujer está hecha para darse totalmente. Sí. Y tiene la capacidad de ver, como de ver la necesidad de uno y de otro. Yo me pongo en el plan, yo también soy madre espiritual, porque nosotras estamos hechas para ser madres. Claro. Y si no somos madres, fracasamos, o sea, nos amargamos en la vida. Y uno ve, por ejemplo, cuando vienen dos personas con un problema, o por ejemplo, que hay una riña entre dos chicas. Entonces una viene con su versión, la otra viene con su versión, y el amor de madre es capaz de comprender las dos. Uh-huh. Y independientemente de que haya riñas, usted lo verá con su esposa y sus hijas, pues probablemente las dos niñas hayan cometido un error y a las dos hay que reprenderlas de manera distinta. Pero el amor de madre comprende perfectamente la situación de una como la situación de la otra y ayuda a las dos. Claro, a las dos las quiere salvar. Así es, uh-huh. Y ayuda a las dos. Uno se pone a ver, pues mire, quizá ahora esta chica pues está de muy mal humor y le dijo otra cosa que le dolió a la otra y se pelearon. Pero el amor de madre es capaz de conciliar sin enfrentar. Esa es la inteligencia que Dios nos dio a las mujeres. Es una inteligencia como muy intuitiva, muy propia de mediar, de siempre estar salvando situaciones difíciles. Y esa es la Virgen María. Si uno se pone a ver qué papel ocupa la Virgen durante todo el proceso de crucifixión de Jesús, pues ese papel de mediadora, de calmar, de llevar una crucifixión, de llevar un dolor tan grande, tan grande, tan grande. Si la Virgen María se hubiera puesto revolucionaria en todo el Calvario, pues se hubiera armado una cosa espantosa y olvídate de que el mensaje de Dios hubiera llegado como tenía que haber llegado. Porque estaba, entendamos el dolor de una madre que le matan a su hijo inocente, que no era un malhechor. Hermana, y yo estaba pensando que justamente al pie de la cruz ella está donando así a su hijo. Exactamente. Pensar en el ejemplo, pues claro, la madre por excelencia allí al pie de la cruz, pero también en las Sagradas Escrituras está el ejemplo de los Macabeos, que eso siempre que yo lo recuerdo me parece sorprendente, la madre de los Macabeos dándole ánimo a sus hijos que están siendo sacrificados, eso solo lo hace una madre. Y creo que en el libro este de la Virgen Nuestra Señora, que es un libro muy lindo que habla de la vocación, precisamente de la vocación de María, no recuerdo exactamente si es en este libro donde dice que si la Virgen igual hubiera, por alguna razón, el Señor hubiera dicho, no, yo esto ya no, la Virgen le hubiera dicho, no, tú vas claro, a la cruz, tú vas a la cruz porque todos mis hijos dependen de que tú hagas esto, ¿no? La Virgen se tomó muy en serio su papel de madre uh-huh. y tenía clarísimo que el papel de corredentora nos involucraba a todas las generaciones de todos los siglos y que por eso hay una canción muy hermosa que dice, todos los siglos están mirando hacia ti. Todos escuchan tu voz temblando en un sí, porque realmente la Virgen Santísima, si hubiera podido decir que no, no, claro, yo no acepto ser madre de Dios, yo no acepto este papel, una carga que además iba a tener muy poco de brillo, porque si uno se pone a ver la Virgen María, una vida totalmente anónima, incluso el mismo Jesús
quién es mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen mi voluntad. Cuando la Virgen Santísima, él está muriendo, pues la Virgen quiere irse con él. Y el Señor, no, no, tú te quedas. Y Juane, aquí a tu madre. Todo el tiempo el Señor como dándole una responsabilidad muy grande. Y la Virgen todo el tiempo cumpliendo su sí del día de la Anunciación. Y en la presentación, una espada de dolor atravesará tu corazón, así tu alma. Es. Así que la Virgen nunca jamás se desdijo de esa... Por eso que estas breves reflexiones, ahora que nos quedan solo 2 minutos, ¿por qué, don Henry? Porque da mucha pena, de verdad, ver que hoy no ensalzamos a la Virgen como es debido y no acudimos a ella. En esta novena de la Inmaculada, pidámosle esa gracia, ¿no?, de acudir con más fervor, con más devoción. Estamos desaprovechando la oportunidad de nuestra vida. Y ahora que están pululando tanto las sectas, que si los evangélicos, que si los cristianos, que si los testigos de Jehová, qué lástima, porque dices, Dios mío, se están perdiendo del amor de una madre. Y eso sí. por culpa nuestra, ¿eh? Porque los católicos no defendemos a la Virgen Santísima. Sí, un ecumenismo malentendido donde creemos que para estar, entre comillas, bien con el otro, entonces yo tengo que negar a la Santísima Virgen María y, lo que es peor, quitarle sus privilegios. Estos son frutos de teologías modernas que están totalmente desviadas de la tradición y de la verdad y de las Sagradas Escrituras. Esto es un mea culpa para todos, porque no es solamente... Como usted dice, es porque muchas veces nos quedamos callados. Y qué hijo no habla bien de su madre. Gracias. Pues bien, queridos amigos, como decía la hermana, hemos llegado ya al final del programa. Esperamos que muchos de estos elementos que hoy nos ha traído la hermana y que nos tiene ahí la tradición y el tesoro de la Iglesia, porque la verdad que tenemos tantos, pues se nos queden. Y se nos queden para que se hagan prácticos. Como decía la hermana, el amor es concreto. Veamos qué elementos de esta mediación maternal yo puedo estar aplicando en casa, especialmente las madres, cómo generan ese amor y ese abrazo en la familia y cómo nosotros respondemos a nuestra Santa Madre. Vamos, como siempre, a poner pues todas nuestras intenciones y necesidades, queridos amigos, en el corazón inmaculado de María Santísima, como, por ejemplo, el señor José de Ate, en la ciudad de Lima, Ate Vitarte, quien pide por el cumpleaños de Yaniré y Maritza y por el aniversario o el matrimonio de Gerson y Mónica, por el equipo de NS Radio en Lima, pide por las intenciones y necesidades de Irene del Castillo de San Isidro. Delia Solís, de Pueblo Libre, da gracias a la Virgen por el hallazgo de su hermano Ricardo Anselmo Solís Domínguez, que estaba desaparecido. Enhorabuena, señora Delia, nos alegramos muchísimo con usted. Mario Rebelli, del Cercado de Lima, pide por su salud y salud de su esposa María Isabel y su hija María Isabel, su conversión, la salud de la señora Lucero, Carmen Rosa, y por las intenciones de su hijo Abraham. También pide por la salud de Gloria y por la salud de su nieto Mateo. Pues estas intenciones y las demás que ustedes tengan en su corazón, las ponemos en el corazón inmaculado de María Santísima. A ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No se olviden, queridos amigos, este viernes es el día de la Inmaculada Concepción, un día de precepto, hay que ir a la Santa Misa. Qué bueno este día ofrecerle a la Santísima Virgen María, como nos decía la frase mariana, lo que más le gusta a ella, sus rosas, que son un santo rosario hecho no solamente con los labios, sino con el corazón, con obras, para que ella sea verdaderamente nuestra mediadora ante Jesús. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. A ustedes. Y a ustedes, queridos amigos, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo,
son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.